se van haciendo mayores, cariño. Se van haciendo mayores. Cierra la puerta con llave y candado, que no se marchen las flores. Sé que soy un egoísta, cariño. Quiero que siempre se queden. Las flores mueren y vuelven de nuevo. Ey. Los hombres se van, se pierden. Oye, el de la moto que no veo aquí nada. Se van haciendo mayores. Oye. El de la moto, échate para allá. Para la música. No dejan ver aquí abajo, ¿eh? Pero ¿qué hace usted? ¿Por qué está usted molestando, hombre? No, estoy viendo el programa este y se ha puesto el de la moto delante y no veo nada. No, que no es una moto, hombre, es una cámara de televisión. Oye, el camarero, ¿te quieres ir al final de la vía que estoy viendo cantar a ese que ha salido ahí vestido de qué vas vestido? Normal, con una americana, un pantalón, una corbata, como se tiene que ir vestido. Pues me creí que eres un canario, digo, míralo. Oye, dile, no se puede usted echar para allá para que yo pueda ver al tío. No. No se Oye, el astronauta este que va con los oculares puesto aquí. Pero acá, ese señor es un cámara y está siguiendo las órdenes del realizador para que el programa salga bien en pantalla. Bueno, vamos a ver, pero si yo lo que quiero salir es en la pantalla. Un momento, por favor. ¿Eh? ¡Don José Luis! Sí, ¡Casi no va! Sí, encantado. ¡José Luis bronceado! Sí, no, Moreno. Moreno, el bronceo, No, pero Moreno es el apellido, no el bronceo. No, usted es el que ha dicho que era el padre de Macario en la puerta para que no dejaron No, ahí había una equivocación que lo voy a poner en manos yo de los juicios. Lo voy a poner en manos de los juicios. El Macario no es hijo mío, ¿eh? Y yo eso estoy dispuesto a hacer la prueba paterna, no como la iglesia al Julio, que... Tiene la boca que tengo yo, pero yo lo otro no sé cómo El Macario Julio o su hijo putativo. No, ¿quién es ese? ¿Quién? ¿Cómo qué? El que se le han largado a Julio. Se le ha largado a Julio porque le ha salido a la madre. Claro, es que... ¿A cuál de ellas? Porque ha tenido 6 esposas y 27 amantes. Bueno, las esposas se la van a poner al padrastro. ¿Y qué hago yo hablando con usted? Pero no comprende que ese hombre ha venido aquí a cantar. No, yo es que quería salir por la televisión para que vieran en mi pueblo a usted. ¿Usted quiere salir en la televisión? Sí, señor, me han dicho, aquí estamos con los amigos. Digo, pues vamos a ver si puedo salir en un programa. ¿Y por qué no se va usted al programa de Hermida, hombre? A eso es muy pesado. A mí no me gusta. Ahí habla todo el mundo y nadie se entera. Ah, espere. Creo que Carmen Sevilla... Está buscando un asesor de idioma. Vaya que ella le va a necesitar. Pero es que yo me veo muy bien lo que hago y ahí no pinto nada, ahí no veo nada. Y oiga, y para perra herida esa no hay un papel para mí. No es perra, es loba. Ah, es loba. No, yo digo, al cambio ni una perra nos da. Escúchenos, José Luis. Dígame una cosa, usted sabe mi nombre, pero yo no sé el suyo. Hombre, soy famoso. Sí, bueno. Yo vengo de la familia Napoleón. Sí. Lo que pasa es que él tenía la boina aparte y yo la llevo puesta para esto de aquí, ¿no? Yo es que quería salir por la cámara esta. Pues no, dile que se ponga delante de la cámara y que le vea. Pues mire, usted me promete que va a ser usted breve. Te lo prometo, breve no, porque ya ha madurado, pero breve sí, voy a ir. Breve, bueno, mire usted. Como este escalón es muy gordo, entiende usted gordo, ¿no? El escalón gordo, ya. Gordo, bueno. Vaya usted por la escalera. Por la escalera. Se encontrará a la izquierda un pedazo de monumento, pero es una mujer. Una mujer. No es de escayola. No es escayola. No me la toque. No la toco. No. Si no toco ni a la mía. Bueno. Es decir, yo eso tengo un respeto. Yo... Que cuando pase por ella, sí. Se agarra usted fuerte al micro. Al micro. Y donde vea lo amarillo, se acerca y al está... Al canario. El canario. Vale. Bueno. Te cambio por la otra, que es también canaria. Eso. Siga usted por allí, por el traveling. ¿Puedo saludar por la cámara? Sí, antes? Salude usted. Pero rapidito, ¿eh? ¡María! Oye, no pongas a la vaca que me mire que va a cortar la leche. Óigame, óigame tú y la cabra. Apártese un poco, que sale usted desfigurado ahí, hombre. Va a asustar a la gente. Desfigurado, bueno. Suba usted por la escalera. Por la escalera, ¿no? Sí. Y respétenos usted a Juncal, por favor. No se preocupe, que yo me he criado al lado de un río. Tengo un respeto a la Juncal, yo. Madre mía. Y ahí que... ¡Mira cómo está la Junca! Está. Sí. Echa para allá con la ametralladora, a ver si me vas a atropellar ahora. Buenas noches.
Ya tenía yo ganas de conocer. Está la mujer de San Pedro, ¿no? ¿Cómo de San Pedro? No es pescador, no sé qué. No, pero no. Ah, yo que me habían dicho algo. Te he visto en todas las revistas. ¿Le van a dar una oportunidad en a este mí, programa? Me llama con pues el platanito. Le felicito, enhorabuena. ¿No ves que está maduro aquí? Ahora te saludo, Junca, que me ha dicho José Luis que ni te roce. Para mí que son celos que tiene. Claro, como la figura. Oiga, muy bien la ha hecho usted. Muy bien. ¡Carotrovici! ¿Cala qué me ha dicho? ¡Carotrovici eres tú, ¿no? De la canción de Soponcio, está anunciado el José Luis Oscuro. Sopot. Sí. Moreno. Moreno Oscuro, bueno, igual. Estoy nervioso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, ¿qué quiere usted decir? ¿Qué quiere usted bueno, hacer? Bueno, revenden canciones. Revenden canciones. Ay, se me ha olvidado felicitar a don Pepe Luis, este negrecillo. ¿Felicitarle por qué? Por el loro ese que saca de luto. ¿Cómo habla el loro? Hay que ver. No, pero no, ¿eh? No, pero no es un loro, hombre. ¿No un loro? No, señor. ¿Qué? El Rockefeller. El Rockefeller. Es una urraca, hombre. Urraca. Yo me creí que nada más que hablaban los loros. Hay que ver. No, hombre, no. Y hay seres humanos que imitan a los pájaros también. Sí, ya sé. Usted se refiere a algún político. Y de menudo pájaro está hecho ese. Ya lo cogió, ya lo entendió, ya. Pues yo venía a reivindicar, porque mire usted, hay los carteles que están por ahí mal escritos. Y eso no. ¿Qué le pasa? A ver, cuéntame. Pues mire usted, por ejemplo, en los aviones. ¿Por qué pone no smoking si yo siempre voy de pana? Es que yo he llevado alguna vez un smoking en un avión. No, pero no smoking es no fume. No fume, ya. Y luego, el otro día fui a una ciudad y me metí por una calle de esa, ¿cómo se llama esta calle, hombre? Sí, hombre, que todas las mujeres se llaman igual. ¿Cómo 2000, que se llama igual? 2000, 2500, una cosa así, ¿no? Que hay algunas que hasta vende muebles. ¿Venden muebles? Sí, porque dicen con la cama 500 más, dicen las mujeres, ¿no? Y mire usted, había primero un sitio que ponía que vendían para los coches, goma o no sé qué, y no había forma de meter un coche ahí dentro si la puerta era estrecha, ¿eh? Luego había una tocinería. ¿Una charcutería? Una guarra era aquello. Hombre, la puerta ponía salchichón. ¿Salchichón? Salchichón. Y entraba adentro y no había nada más que frotos de las mandonas. Sí, oiga, ¿no sería sex shop? Sex shop. Ya me parecía a mí el embutido muy raro que había allí. Parecía recambio, ¿eh? Parecía recambio. Luego, resulta ser, ¿a que no sabe usted lo que vi yo por allí? No, señor. ¿Una mujer con pito? Oiga, por favor. Una policía municipal que estaba un cartón de rey, nunca había visto yo ninguna. Y luego hay que ver usted que jaleo hay ahora con la cosa de las misas y eso. ¿Qué pasa? Que los anglicanos sí. Han hecho mujeres curas. Así está bien, bueno. Y oiga. Está la cosa locura, porque había un cartel en la calle esa que le digo, sí. Que ponía, ¡buah! ¿Cómo ponía la cosa, eh? Me da hasta vergüenza decirlo y todo. ¿Algún problema de...? Cuando se entera el pacorro de mi pueblo... El párroco, el párroco. El párroco se va a mosquear. ¿Qué? Pues había un cartel que ponía sífilis. Sí. Purbuciones. De 100 casos, 90 curas. Digo, anda que... ¿Cómo está la cosa, eh? Está la cosa más, eh. Y usted perdone, señor Amarillo. Hay que ver qué bien te queda esa chaqueta, eh. Cuando la tires, dímelo para los zapatos. Te la han regalado. ¿Eh? Y escucha usted una cosa. Vamos a ver. Yo usted no podía seguir cantando eso que cantaba de la canción de que hacía antes, que cantaba, que parecía un programa de las televisiones, eso de drama que estaba usted cantando, que la parió la burra, no sé quién. Es que el de la moto no... La culpa de que esté yo aquí es una tal Camila que había en la puerta. ¿Camila? Que me la he camelado y he tenido que entrar gatas por el suelo para verlo, ¿sabe usted? Y entonces le he cortado por eso, pero usted puede seguir cantando, que yo no le molesto aquí al lado. Así me ven en mi pueblo a mí. Luego le voy a dar un beso a Macario para que vea que no le tengo ninguna presencia. Venga, tírate una canción guapa. Ponle música que cante. Cuando le enfoque, que no le pase como el otro día que se le veía tu calva. Si no le voy a tener que comprar betún. Venga, cántate algo bonito, macho. Cierro los ojos. Con los ojos cerrados. Ahora sí que parece el programa La Carmen Sevilla. No se ve nada. No pienso. Sin pensar, improvisando, que es donde está el arte. Venga. Hoy no quiero cantar.
¿Pero por qué? Si ya te pidió perdón y la gente está preparada para verte. Faltan tantos a mi lado. Si está lleno. Si han venido de todos los lados a verte. ¡Venga! Mi abuelita. Si me parece verte charca que charca y charca. Te salió rana la abuela a ti, macho. Con tus pantuflas viejas ordenando la casa. Ordeno y mando. Eso estaba puesto en los boletines, ¿eh? Mi abuelita que hace pan de la nada. ¿Panadera? Vaya, hombre, yo conozco muchos panaderos, ¿eh? Venga, tira. La sombra de mi padre ya borrosa en la foto. ¿Fotógrafo tu padre? Yo no sé. No voy a saber yo si es tu padre. Yo no sé si mi padre, tan niño muerto. Lagarto, lagarto, deja esto. O esta dulce melodía que me viene de lejos. Manolevici, canta. Que me aprieta la garganta y me oprime los hombros. Eso es que has pillado una gripe, ¿eh? Eso es una gripe. A ver, me quita las ganas de decir cosas. No digas nada, cántate algo, que es lo tuyo y ya está. Pobrecito mi padre, tan niño muerto. Deja a tu padre ya los niños muertos y cántate algo, Manolo. Yo no sé. Tú sabes que te he oído yo hasta allí. Yo lo hubiera criado de otra manera, pienso. ¿Ibas a criar a tu padre con pienso? La 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 la. Hoy no quiero cantar. Sí, ya estabas cantando, hombre. Faltan tantos a mi lado. ¿Pero quién quieres que venga? Dilo y mi está. Abuelita que hace pan de la nada. Deja a tu abuela la bollera y canta de una vez. Callejón, la Madrid. ¿Qué pasa con el Madrid? ¿Te acuerdas, Callejón? Y del Benito Floro, de su padre y toda la familia. Aquel Malón Siestero. Sí, Amancio Ostrego. La tropa brava de niños. Patatas bravas para un niño. La evidencia del triste despertar del mañana. ¡Rin! ¡Despierta hoy, Manolo! La evidencia de que urge el despertar que espero. Este nos va a dormir a todos, hombre. Solo quedé yo. Oye, José Luis, apagado, dile algo tan ya a este. Solo quedé yo de todo aquello. No me extrañas, eres un paliza. Cántate algo que la gente quiere divertirse. Va. La, 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 la. Rap. Carlos. ¿Quién es Carlos? Mi amigo. Ayer tomando copas. Y hoy resaca. Riendo como loco. ¡Eso, vamos a reírnos! Y hoy solo una canción para ti, Carlos. ¡Aturce a Bilbao! Mi amigo. ¿A tu amigo? Mi amigo abatido. ¡Un huevo batido! ¡Qué huevo batido, ni cuatro cuartos! Tus ojitos de niño y tu muerte de barro. ¡Vaya, oye, qué tal! La, 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 la. De programa, pero como siga llorando me voy a poner feo, Bésense. Baile. Si no puede. Bésense, que es muy tierno. Sí. Y a veces el mañana solo depende de eso. Eso le dijo mi padre a mi madre y miren qué mañana le salió. La, 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 la. No hagan caso de mí. Pero ¿por qué no te canta algo, Manolo? Solo ocurre que. ¿Qué ocurre? Dilo. Que hoy no quiero cantar. Pues no cantes, que eres un paliza. Ya ves lo que has pinchado. Desde termómetros hasta zarzuela, o para valer lo que quieras y nada. Lo mejor en Humor TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online, que somos los mejores. Hasta boinas vendo.